Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Gumilupis Crochet, donde aprenderemos a hacer amigurumis. Como recordarán, estamos haciendo a nuestra linda abuelita. Véanla. Se les vuelvo a mostrar para que se sigan enamorando. <laughs> bueno, ya tenemos el cuerpo. Recuerda que no hicimos las manos, entonces vamos a hacer ahorita los brazos y el vestido para que vean cómo cómo va quedando y va montando, ¿se va? Bueno, mis hermosas, pues sin más bla bla bla. ¿Y si ya se suscribieron? ¿Ya lo hicieron? Muchas gracias, mis lindas. Comenzamos. Ok, mis hermosas, vamos a comenzar con color piel. Vamos a hacer un anillito mágico. Sigo con la ronquera, como pueden ver. Vamos a realizar seis puntos dentro del anillo mágico. Ya que los hicimos, lo cerramos. Cerramos el anillito tirando de la hebra corta y vamos ahora a realizar nuestra vuelta número 2. Como vamos a tejer en espiral, vamos a marcar siempre nuestro primer punto. Aquí lo marcamos. Hacemos un punto, dos y un aumento. Y volvemos a repetir lo mismo, dos puntos, un aumento. Y al final de esta vuelta vamos a tener ocho puntos. Ok, hermosas, terminamos nuestra vueltita número dos. Vamos a, terminar, vamos a continuar con la número tres y vamos a hacer un punto sobre cada punto de los ocho que tenemos. Ok, hermosas, terminamos la vuelta número tres. Vamos a hacer la vuelta número cuatro y vamos a realizar en este momento el dedito pulgar. Vamos a hacer una lazadita entramos en el siguiente punto jalamos la hebra estiramos un poquito vean y no sacamos nada vamos a volver al azar y volvemos a entrar en el mismo lugar volvemos a sacar hebrita y estiramos un poquito un poquito no mucho sí y volvemos a hacer lo mismo esto va a ser tres veces en el mismo punto como pueden ver Ajá. y nos queda así este es el punto puff, punto garbanzo eh, un punto madroño lo conocen por muchas formas si ¿sí? lazamos y vamos a salir por las hebritas que tenemos aquí espero poder porque ya se me aturó, <laughs> y antes de salir antes de terminar vamos a salir un punto antes si ¿sí? quedan dos puntos en el gancho lazamos y sacamos este puntito que se formó aquí va a ser nuestro primer punto de la vuelta ¿Sí? Ahí se formó un punto. Ese es nuestro primer punto. Nos vamos al punto que sigue Ajá. y vamos a hacer un punto normal. Si vamos ya dos puntos, sí. Tres, cuatro y terminamos esta vuelta con ocho puntos. Terminamos nuestra vuelta cuatro. Vamos a continuar con las 5 y volvemos a repetir un punto sobre cada punto de los 8 que tenemos. Y regreso. Ok, mis hermosas, terminamos aquí nuestra vuelta 5. Antes de terminar el último punto, vamos a cambiar de color y vamos a poner el color que ustedes hayan elegido. Yo en este caso voy a poner un verde fresco. Estuve como una hora, chicas buscando qué color ponerle, o sea, no porque no tuviera colores, sino porque quería ponerle todos. <laughs> todos me gustaban. Entonces, pues elegí el verde fresco para poderle hacer una combinación bonita con su chal y su bolsa. Ustedes pueden elegir el que ustedes gusten y hacer las combinaciones que ustedes gusten. Bueno, vamos a seguir con el bracito. Aquí ya cambiamos el tono. Sí, yo no lo marco porque ahí vemos dónde cambiamos. Y vamos a hacer tres puntos. Sí, y un aumento. Y volvemos a repetir otra vez tres puntos, un aumento. Al final de la vuelta tendremos diez puntos. Ok, hermosas, terminé la vuelta seis. Vamos a continuar con la siete y vamos a hacer un punto, lo marcamos 2 y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los 10 que tenemos en la vuelta 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, 11 vueltas con 10 puntos cada una ok mis hermosas vean aquí ya terminé la vuelta 17 ya terminamos el bracito, nada más vamos a rematar. Hacemos una cadenita y dejamos hilito para coser. Y ya tenemos el bracito, el dedito pulgar, vean. <laughs> y vamos a realizar dos piezas iguales. Sí, dos piezas del bracito con el color que vamos a tejer el vestidito. Vamos a comenzar a tejer el vestidito Vamos a realizar un nudito corredizo aquí con el mismo color que hicimos las, las manguitas. Y vamos a tomar un punto de los que tejimos atrás por el lado de la espalda. Si se dan cuenta, es el lado donde está el taloncito y la muñequita debe estar de cabeza ¿sí? para que el vestido se vaya hacia los pies. Y vamos a entrar ahí en el centro de la espalda con esta gacita. ¿Sí? Déjenme ver, no sé si se está viendo bien. Ahí está. Sí, voy a, a sujetar este, esta gacita con un, una cadenita. Y en este punto, chicas, en este vamos a hacer un aumento. Ah, pero perdón. Vamos a hacer aumento de media vareta. Vamos a lazar, entramos en el punto, sacamos hilo, tenemos tres gasitas en el gancho, lazamos y las sacamos juntas. Esa es la media vareta. Volvemos a hacer lo mismo y entramos en el mismo punto. ¿sí? Para que se nos forme un aumento. Lazamos y sacamos los tres puntitos. Ay, no veo los tres puntitos. Ahí están. Aquí se nos formó un aumento. Entonces, vamos a ir haciendo un aumento en cada uno de los puntos que tenemos que deben ser 12 uh -huh. Entonces, vamos a hacer. Ay, no veo. Vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntitos. Y al final de esta vuelta, se me escondió la hebra, al final de esta vuelta tendremos 24 medias varetas. Ok, mis hermosas, vean, aquí ya terminé la primera vuelta. Vamos a cerrar el punto en el primer punto. De la vuelta anterior. Ah, es que esta vuelta se me complica porque no veo, no alcanzo a distinguir dónde está. Porque me estorba la cabecita. <laughs> porque está la cámara y me estorba la cabecita. Pero no es nada difícil, chicas, no se me espanten. Vamos a hacer una cadenita, lazamos y en ese mismo punto donde salimos, ahí vamos a entrar a hacer nuestra primera media vareta. Todo el vestido va a ser en medias varetas, ¿sale? Aquí ya no vamos a ocupar el marcador porque aquí con la cadena sube esta parte y ahí nos damos cuenta dónde empieza la vuelta. Bueno, vamos a hacer tres tres medias varetas ajá, y un aumento. Aquí en este corresponde un aumento, vamos a tejer dos en el mismo lugar. Y nos vamos a ir tejiendo tres medias varetas y un aumento de media vareta por toda la vuelta. Al final tendremos 30 puntos. Terminamos nuestra vuelta 2. Cerramos aquí con un puntito deslizado. Levantamos una cadena y volvemos a hacer una media vareta entrando en ese mismo lugar. Y vamos a hacer esta vuelta. Ay, déjenme, me salgo porque. Agarré una hebra que no era. Ahí está. Vamos a tejer una media vareta en cada uno de los puntos de esta vuelta. Sin aumento ni disminución. 30 medias varetas en total. Ok, mis hermosas, terminamos nuestra vuelta número 3. Vamos a cerrar con punto deslizado. Así lo vamos a hacer en cada vuelta. Una cadenita. Y volvemos a entrar aquí haciendo una media vareta. Hacemos dos, tres y cuatro. Yo estoy tomando la muñequita así porque no puedo con la cámara aquí enfrente y la postura y todo. Pero claro, ustedes la toman de la mejor manera así, la que mejor se acomoden. Vamos a hacer cuatro medias varetas y un aumento de media vareta. Por toda la vuelta, si sí, al final tendremos 36 medias varetas, ok. Hermosas, aquí terminamos ya nuestra vuelta número 4. Cerramos, levantamos una cadenita y vamos a hacer nuestra vuelta número 5, tejiendo una media vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. En la vuelta 5 y 6, dos vueltas con 36 medias varetas cada una. Terminamos nuestra vuelta número 6. Vamos a continuar con las 7 y vamos a realizar. 1, 2, 3, 4, 5 medias varetas y un aumento de media vareta. Nos vamos a ir repitiendo así, cinco medias varetas y un aumento de medias varetas. Al final tendremos 42 medias varetas. Ok, mis hermosas, terminamos la vuelta 7. Vamos a continuar con la 8. Y vamos a realizar un punto sobre cada punto o una media vareta sobre cada media vareta. Sí, en la vuelta... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 10 vueltas rectas sin aumento ni disminución con 42 medias varetas en cada una. Ok, mis hermosas, vean, aquí ya llegué a la vuelta 17. Ya quedó aquí su vestido de nuestra abuelita hermosa. Vamos a cerrar con punto deslizado. Levantamos una cadenita y vamos a hacer el amado punto cangrejo. Para que se vea muy bonito el terminado aquí abajo. Vamos a tejer en lugar de para adelante, hacia atrás, por eso se llama punto cangrejo. Aquí van a ser puntos bajos, pero tejidos hacia atrás. ¿Sí? Lazamos y sacamos. Entramos en el punto, lazamos. Es igual que el punto bajo, mis hermosas. Lo mismito, nada más que nos vamos a ir tejiendo hacia atrás como los cangrejos. Entonces nos vamos a ir así, ¿sí? tejiendo un punto en cada punto de los 42 que tenemos. Ok, mis hermosas, vean aquí, ya terminé, ya rematé, hice una cadenita y solo vamos a dejar un poquito de hilo para perderlo con aguja. Y vean, así ya nos quedó el vestidito de nuestra linda abuelita. Vamos a rellenar los brazos y a cerrarlos. Que me traigo mi aguja. Uh -huh. Vamos a con el limpia pipas. Vamos a rellenar nuestros bracitos. Si sí, doblamos a la mitad, luego a la mitad, luego a la mitad, y vamos a cortar este pedacito que sobró. Vamos a torcer un poquito nada más, porque como están gorditos, pues hay que dejar un poco gordito el relleno. Introducimos y ya queda relleno. Vean, y con movimiento. <laughs> Está muy blanco, ¿verdad, amigas? A ver si ahí se ve. Eh, vean. <laughs> Miren, qué bonito. Bueno, ¿cómo vamos a cerrar estos bracitos y a colocarlos al cuerpo? Vamos a ensartar nuestra aguja. Ajá. Y donde está el, el dedito gordito, ¿sí? Nos vamos a ir así como en línea y apachurramos. ¿Sí? El dedito tiene que quedar como en medio de esta línea, de este cerradito que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a cerrar aquí. Y nos vamos a ir un punto adelante y uno atrás de este bracito así para cerrarlo en en recto, vea. ¿Sí? Ya quedó aquí cerradito. Ahora, este bracito yo me voy a pasar del otro lado así. Porque me gusta empezar a coser como de este lado. No sé si es manía mía o no sé, pero vean. Me gusta empezar a coser aquí. Entonces aquí lo vamos a coser a un costado del cuerpo, ¿sí? que quede simétrico con las piernas, y vamos a tomar un punto del cuerpo o del vestido y un punto del brazo en la segunda hilera que tejimos en, en media vareta. Ahí vamos a ir cosiendo nuestro vasito. Ahora les voy a decir cómo lo vamos a sujetar al cuerpo. Nada más vamos a unirlo ahorita aquí así. Ajá. Y para que no nos quede bailando así el brazo tan aguadito, vamos a bajar dos hileras hacia abajo. Ajá. Así. Ahora vamos a pasarnos al otro lado. Si podemos tomar un poco del cuerpo, lo tomamos. Para ir sujetándolo al cuerpo. Ay, se atoró. Okay, y volvemos a subir dos hileras. Aquí al costado. Hacia arriba. Y ya va a quedar el brazo más sujeto. Sí, entonces vamos a unirlo aquí. Hacemos nuestro nudito. Y vamos a atravesar el cuerpecito. Y vamos a perder por acá. Ay, déjenme traigo mis pinzas, chicas, porque no puedo jalar la aguja. Se atoró. Ok. Ajá. Entonces, ya aquí ya cortamos nuestro hilo. Y ya quedó el bracito cosido al costado. Vean. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Ok, mis hermosas, vean, así ya nos queda. Vamos a realizarle una vez su cuellito para que quede terminado el vestidito. Vamos a dejar por aquí nuestra muñequita. Y vamos a realizar con hilo blanco, hermosas, 22 cadenas. Una, dos, tres, así hasta tener 22. Ok, mis hermosas, vean, aquí ya tenemos las cadenitas. Ay, yo no me acomodo con esta luz, hermosas. Ahí está. Espero que ahí se vea bien <laughs> el problema de la luz. Bueno, vamos a saltar la última cadenita, esa no la tejemos, nos vamos a la que sigue y vamos a tejer tres puntos bajos. Dos, tres, cuatro medias varetas. Hacemos una, dos, tres, cuatro. Tres aumentos de vareta. La vareta es lo mismo que la media vareta, nada más que entramos, salimos, nos quedan tres en el gancho, lazamos y en lugar de sacarlas todas juntas, sacamos dos primero y luego dos. ¿Sí? Volvemos a hacer lo mismo y entramos en el mismo lugar porque es aumento, ¿recuerdan? Sacamos dos y sacamos dos. Ahí va un aumento de vareta. Vamos a hacer otro aumento de vareta. Ya llevamos dos. Y hacemos un último aumento de vareta. Sí, hacemos tres aumentos de vareta. Ahora vamos a hacer un punto deslizado acá en el punto donde está el que sigue. Punto deslizado. Aquí se hace como una curvita y ya se hace el cuellito. Vamos ahora a realizar sin cadenas ni nada tres aumentos en el punto que sigue. Sí, de... Varetas. Uh -huh. Y vamos a trabajar como efecto espejo. Lo que tejimos en un lado vamos a tejerlo en el otro, pero al revés. Entonces aquí vamos a empezar con los aumentos de vareta. Llevamos dos y llevamos tres. Ahora vamos a hacer cuatro medias varetas. Ay, se enrolla y sí, les tapo. Dos. 3, 4 medias varetas y vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Vamos a rematar y dejamos hilito para cerrar ese cuellito. Vamos a hacer un pequeño nudito 2 con esta hebrita que quedó aquí, para que no se nos vaya a desbaratar ahí el, el inicio. Uh -huh. Esta hebrita la podemos cortar porque va a ir cerrada con la aguja y ahí se asegura. Entonces vamos a ensartar nuestra aguja y vean, así ya nos quedó el cuellito. <laughs> Qué bonito. Y este cuellito lo vamos a coser aquí al ras. De, de la parte que quedó verde del vestidito vamos a coserla Aquí. Uh -huh. ya que la cosimos ya que la cerramos, vamos a ir uniendo con algunos puntitos alrededor del cuellito, eh, cuidando que esta parte donde está el punto deslizado quede al frente. Entonces vamos a ir dando unas puntaditas aquí alrededor para que nos quede eh, cosido a la parte verde. Ok, mis hermosas, vean, así nos queda el cuellito. Vamos a realizar el chal, ¿sale? Para acabar de una vez con la parte de lo que es la ropita. Bueno, vamos a poner por acá nuestra princesa y nuestra hermosa abuelita. Y con el hilo eulalí voy a hacer un anillo mágico. Cambio el gancho a 1.75 porque es más delgadito este hilo. Si ustedes están tejiendo con Sinfonía y van a hacer el chalecito igual con Sinfonía, eh, lo pueden seguir haciendo con su gancho del número 2. Voy a hacer dos cadenas. Esta, esta cadena no cuenta como vareta. Vamos a hacer varetas, chicas. Sacamos dos, sacamos dos. ¿Sí? Llevamos una, dos y tres. Voy a hacer dos cadenas y vuelvo a hacer tres varetas. Una, dos, tres, y vamos a cerrar esta parte de aquí, uh -huh. aquí nos quedó un abaniquito, vieron ahora vamos a hacer dos cadenas, giramos en esta parte. Vamos a hacer tres varetas en este punto, tres varetas juntas, una, dos, tres varetas, una cadena y entramos dentro del abanico. Y vamos a hacer tres varetas, dos, tres, dos cadenas. En el abanico siempre va a llevar dos cadenas, ¿vale? Una vez les digo, para que se vayan acordando cada que están en el abanico, hagan dos cadenas y tres varetas en el mismo abanico. Entonces son seis varetas separadas por dos cadenas, tres de cada lado. ¿va? Acá vamos a hacer una cadena y nos vamos a la esquinita, al último punto y ahí vamos a hacer tres varetas. Uno, dos, tres varetas. Vamos ahora a hacer dos cadenas y giramos. Aquí mismo vamos a hacer tres varetas. En las esquinitas siempre también son tres varetas. Dos, tres. Una cadena. Entramos en el espacio que quedó aquí y vamos a hacer tres varetas. Dos, tres. Una cadena y entramos, lazamos y entramos en medio de los abanicos. Y ahí vamos a formar otro abanico. Con tres varetas, dos cadenas y tres varetas. Dos y tres. Ahora, una cadena, entramos en el espacio, en ese huequito que queda ahí como cuadrito, y vamos a hacer tres varetas. Tres varetas, una cadena y en el. Primer punto o último, aquí en la esquinita, hacemos tres varetas juntas. Dos cadenas y giramos. Y así vamos a ir repitiendo lo mismo, mis hermosas. Aquí en esta esquina vamos a hacer tres varetas. Tres. Una cadena en el espacio y hacemos tres varetas dos tres una cadena entro en el siguiente espacio que es como un cuadradito el que queda ahí dos y tres otra otra cadena y ya me avanzo aquí al abanico ahí es donde voy a hacer las tres varetas Dos, tres, dos cadenas. Ahí es el único lugar donde lleva dos cadenas. ¿Sale? Y es donde vamos a hacer. Dos, tres, tres varetas más en el mismo lugar. ¿Sale? Aquí hacemos una cadena, aquí tres varetas, otra cadena, aquí tres varetas, otra cadena, y en la esquina tres varetas. Y damos vuelta con dos cadenas. Y así nos vamos a ir en cada vuelta. Ah, mire, se me, se me estaba pasando a decirles que yo les hice nueve vueltas. Yo conté las vueltas por las, las los abanicos. Aquí llevamos una, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Al terminar esta doy vuelta, ya voy a hacer las cinco y así, hasta hacer nueve abaniquitos. Nueve y a mí ya me dio uh, uh, alrededor de la, del cuerpo de la abuelita para envolverla. Ustedes la van midiendo y donde ya les dé que cruce en el frente, pues hasta ahí la dejan. ¿Sale? Voy a llegar a esa vuelta y regreso. Vean mis amores cómo queda de bonito. Y sí, son nueve este, vueltas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya lo medí y sí quedó. Ahorita se los voy a medir. En, así que ustedes lo vean. Para que vean que sí alcanza con las nueve vueltas. Y es rapidísimo. Este chalecito. Queda muy bonito. Vean aquí a nuestra abuelita. Ya se lo ponemos aquí y ya le cruza aquí. Y aquí le vamos a coser y le ponemos un... Yo le puse ahí unos brillitos como simulando un brochecito, un prendedor. Y vean, aquí ya queda. Y ya se ve ahí su chalecito. Ahorita perdemos esta hebrita. Uh -huh. Y vean qué bonita va quedando. Bueno, vamos a tejerle su bolsita. Que mis hermosas, miren, para la bolsita yo tejí en este color eh, verde aqua y hice 12 cadenitas. La última no la tejo, voy a la siguiente. Voy a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 puntos bajos en el último voy a hacer tres puntos juntos ahí mismo en el mismo punto hago tres puntos y esto va a salir para que gire nuestro tejido y podamos tejer del otro lado de la cadena entonces nos vamos a ir tejiendo de este lado 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y en el último vamos a hacer un aumento. Al final de esta vuelta tendremos 24 puntos. Vamos a utilizar nuestro marcador de puntos y nos vamos a ir tejiendo en la vuelta número 2. Un punto lo marcamos. Vamos a ir tejiendo un punto sobre cada punto de los 24 que tenemos en la vuelta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 9 vueltas más, sí, con 24 puntos cada una. Ok, mis hermosas, vean aquí ya terminé la vuelta. Sí, vamos a avanzar un puntito nada más para centrarnos bien en el costado de la bolsita. Y vamos a hacer. Me avancé dos puntitos. Sí, dos puntitos. Vamos a hacer 20 cadenas: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 cadenas. Ajá. Y nos vamos a ir a unirla cuidando de que esté derechita nuestra cadenita, así de que no se vaya a torcer. Vean, aquí viene, viene, viene. Aquí. Y aquí vamos a unir, aquí en la esquinita, en la otra orillita. Vamos a hacer un punto y nos vamos a ir tejiendo un punto en cada uno de los puntos de los 20 que tejimos. Ay. Miren, aquí ya terminé ya en el punto que sigue, cierro con punto deslizado y ya quedó la asita de nuestra bolsita. Nada más dejamos hilo para perder y aquí ya quedó, vean qué bonita. ¿Ya vieron? Entonces ya nada más falta bordarle las florecitas o se las pueden pegar o bordarle lo que ustedes gusten, una letra, una fecha, lo que ustedes gusten, mis hermosas. Bueno, vamos a perder el hilo por aquí y regreso. Bueno, mis hermosas, vean, aquí ya le cosí el chalecito, ya quedó cosidito, ya nada más hay que acomodárselo, ya cuando terminemos de, de hacerla, de ponerle su cabellito y todo. Así ya quedó, vean. Y ya le vamos a poner aquí su bolsita. Falta el bordado, chicas. Si nos da tiempo, cuando terminemos el video, le bordamos la bolsita. Les digo cómo la borde. Bueno, mis amores, pues es todo por el video de hoy. Ya no nos da tiempo de hacer el cabellito porque falta hacerle sus orejitas, el cabello, el chongo. Eh, la diademita que lleva en el chongo. A ver si les voy a mostrar para que vayan viendo cómo va quedando. Vean. Vean. Pero avanzamos un buen. Miren. Sí, entonces faltan esos detallitos, sí, el, el chonguito y su moñito de aquí atrás, uh -huh, tus orejitas, aquí lleva dos casquitos que es el del cabello y el del chonguito y falta decorar su carita. Entonces, este, pues para no hacer el video tan largo, eh, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a hacer un nuevo video para terminar su carita. Bueno, mis lindas, pues muchas gracias por acompañarme, por estar conmigo, por sus comentarios, por participar y muchas gracias por compartirnos. Si les gustó el video de hoy, regálenme un like, saben que me, me ayudan mucho mucho a que YouTube me recomiende y sigamos creciendo. Sí, entonces, pues pido de su cooperación en ese aspecto. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¿Saben que las quiero, y las quiero ver felices? Tchau, tchau!